Hola, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Nueva edición de Deporte 7, esta vez en lunes, por supuesto, con todas las actividades que se desarrollaron durante el fin de semana y que va a ser motivo de información y, por supuesto, de ir intercambiando opiniones, por qué no decirlo también. Y atención, que, bueno, como siempre decimos cuando arrancamos el programa, el outfit de Hartfield ahí en Belgrano 924, para cada momento, el que elija, por supuesto, te podés dar una vueltita ahí por Hartfield, reitero, en Belgrano 924, y el outfit que puedas elegir, allí están las chicas y te van a atender de 10. Pasamos entonces a la primera información, a la primera noticia, porque, bueno, las actividades de las vacaciones es importante también tenerlas en cuenta, dónde se realizan, qué es lo que se realiza fundamentalmente, y esta vez en lo que es a la ciudad capital, el tema municipio, el tema de la municipalidad, de la Dirección de Deportes Municipal. Por eso hablamos con el profesor Gustavo Caliba, quien nos cuenta justamente de estas actividades que se vienen realizando en este periodo de vacaciones y que es bueno recordar. Se llama Encuentro de Generaciones, así que vamos a estar ahí con toda la familia trabajando, jugando, divirtiéndonos, haciendo actividad física. Tenemos, al día de ayer también se realizó una bicicleteada por el Parque Civicivi, tenemos una actividad el viernes que viene también, cierre el sitio centro del barrio 18 de noviembre, así que con muchísimas actividades ahora en la temporada de vacaciones de invierno. En el barrio 18 de noviembre acá en San Salvador. Así es, 18 de noviembre vamos a estar desde las 3 de la tarde con todos los chicos y familia del distrito centro ahí realizando actividades también recreativas. Vamos a estar ahí en toda la explanada de ahí que también tiene el barrio, tanto Kennedy, 18 de noviembre y barrio EPAN 3, así que vamos a estar ahí con muchísimas actividades también. Ustedes también han sido invitados a participar de lo que va a ser la organización de los Evitas, si bien depende de Secretaría de Deportes, ¿van a participar ustedes de alguna manera en algo de la organización? Sí, la Secretaría de Deportes nos estuvo convocando a todos los municipios, así que bueno, de nuestro lado también vamos a estar en la organización, ya se pasó información y seguro vamos a tener algunas reuniones más profundas para poder empezar a realizar todas las que son etapas clasificatorias. Y también el apoyo en otras actividades. Así es, estamos trabajando en conjunto y si Dios quiere también hay buenas noticias, el día martes se va a hacer un gran anuncio de una actividad en conjunto con la Secretaría y el municipio de San Salvador de Jujuy. Ajá. Una cuestión importante que tiene que ver con... Sí, la reunión del intendente con el secretario de Deportes para poder implementar otras actividades acá en el municipio de San Salvador de Jujuy, como rugby, hockey, handball. Así que bueno, esa reunión se va a realizar el día martes y ese anuncio. Bien. Y también en lo que resta del año, actividades que se van a seguir cumpliendo en los distintos centros. Así es, nosotros estamos trabajando muy fuerte con los intercentros, los días sábados que se juega básquet, vóley, torneo de gimnasia artística. Después tenemos la Liga Municipal de Newcon, Liga Municipal de Fútbol Femenino Infantil. Tenemos muchísimos proyectos, también estamos trabajando con el patín carrera, vamos a estar presentes este viernes también tanto con el patín artístico. Así que durante el año muchísimas actividades ya y planificando, digamos, todo lo que va a ser la segunda etapa del año. Bueno, esto relacionado a los centros deportivos municipales que se tienen en diferentes barrios, por supuesto aquí de la ciudad capital, pero también está la zona de Alto Comedero que también marca diferentes actividades en diferentes días. Por eso también hay ahora en el desarrollo de las vacaciones actividades que se realizan. Y Benicio Ruiz nos marca justamente estas actividades, algunos con acto de cierre. Esto no es. Estamos haciendo el cierre de esta actividad que la denominamos Deporte y Recreación en Vacaciones de Invierno, ¿no? 2024. Esta actividad se desarrolló desde el lunes 15 en distintos sectores acá de Alto Comedero. Por ejemplo, en el Parque Verano, y acá en el mismo centro del Alto. Así que es grata nuestra sorpresa porque tuvimos muy buena convocatoria, tanto de niños, adolescentes y adultos mayores, ¿no? Es decir, la familia. ¿En qué disciplina? En estos momentos acá se está desarrollando ya la final del vóley,
tanto femenino, masculino, ¿no? Entre AOMA y Amigos del Vóley. Después, que está compuesto o está organizado para adolescentes y jóvenes. Después, la otra actividad, más que nada, es para niños, ¿sí? Que lo estamos realizando acá en el multiespacio. Distintas actividades recreativas que están a cargo de los profesores de la Dirección de Deporte, ¿no? Fueron instituciones de todo Alto Comedero que participaron de estos Juegos de Invierno, escuelas de fútbol, escuelas de vóley. Sí, mirá, Silvia, fue muy buena la aceptación que tuvo este proyecto por medio de las instituciones vecinales, ¿no? Como bien debo decir, escuelas de fútbol, merendero, comedores y otras instituciones que se quisieron sumar a esta actividad, ¿no? El fin de esto es que los chicos pasen de la mejor manera, ¿no?, sus vacaciones de invierno, y que también los adultos se sumen, como se han sumado hasta ahora en esta actividad. ¿Qué es lo que viene? Ahora, lo que viene, la semana que viene, tenemos la segunda semana, tenemos capacitación con todo el equipo de profesores de la Dirección de Deporte acá en Distrito Alto Comedero, y también dos días los vamos a reservar para una mini olimpiada entre los profesores y los dirigentes que tuvieron a cargo todos los chicos esta en la primera semana, ¿no? Es decir, va a ser una actividad en conjunto entre la Dirección de Deporte y las instituciones vecinales de acá de Alto Comedero. Grupo de diferentes barrios, hablamos, charlamos, digamos, nos conocemos entre todos. ¿Cuál es el objetivo de reunirse ustedes? Y para mí sería la salud, digamos, porque, o sea, es muy bueno salir, no estar todo el tiempo con el celular, digamos, y que nos hayamos juntado varios grupos está muy lindo, digamos. ¿Y acá qué se va a jugar ahora? Y está el torneo de vóley, está este fútbol también, que es fascinante. Impresionante los chicos que quieren fútbol. Yo también, los chicos, las chicas, impresionante. ¿Vos haces fútbol? Yo también. Entrenaba, mi hermano también. Hermoso. ¿De qué equipo? Yo antes entrenaba en el Club Gorriti. Ahora dejé por el estudio, pero muy bueno, digamos. Bueno, ¿y ustedes ayudan, digamos, a la organización de esto? Sí, re. Está muy lindo que nos hayan juntado, digamos. O sea, es muy lindo que nos agrupen. Muy contento, alegre, viviendo de esta alegría inmenso, acompañando a los chicos como nosotros parte del centro vecinal, y aparte también acompañándole a su comisión que tiene su equipo que se llama 30 de marzo, y los chiquitos de distintas edades, de los 10 años hasta los 11, y la subcomisión juveniles de los 13 hasta los 16, 17 años. Muy contento, muy impresionante, viviendo esta alegría, conociendo también a los chicos de distintos lugares. O sea que los centros vecinales no se ocupan solamente de los problemas cotidianos, sino que también apuestan al deporte. Totalmente, totalmente. Esa es nuestra idea, totalmente acompañar a nuestros chicos, porque también vemos en distintos barrios que adicta la droga y distintas cosas, también mucho el teléfono. A veces pensamos que los chicos están jugando con los jueguitos, pero no es eso, aprenden otras cosas que no es. Entonces yo creo que este tipo del deporte es sano y es salud, y es muy bueno que los chicos pasen ahí, y se están sumando cada vez más, y estoy muy contento yo como uno padre de familia de los chicos, y también como representando como presidente del centro vecinal, y estoy re contento viviendo un gran emocionante, y me siento muy feliz, la verdad, de que nosotros antes no teníamos esa posibilidad, y ahora viviendo esta alegría, la verdad, ¿no? Muy... Soy representante de la escuelita de Amigos del Vóley, y siempre entrenamos los jueves y martes de las 8 hasta las 9 y media. ¿Cómo le fue en este torneo? Nos está yendo muy bien, la verdad. Está bueno que hagan estas cosas acá, que vengan los chicos. Diferente deporte también, porque hay veces que vos querés hacer un deporte y no sabes dónde hacer un deporte, digamos. Y está bueno que se informen, que vengan. Como nosotros entrenamos los martes y jueves, hay bastantes chicos, digamos. ¿Dónde entrenan? Acá en la Marina Vite, en la cancha de la Marina Vite. ¿Cuántos chicos son aproximadamente?
Somos una banda, somos como 50 chicos por ahí somos. ¿Entre varones y mujeres? Sí, entre varones y mujeres. ¿Y los profes cuántos? ¿Son muchos? Tenemos dos profes, que uno es mi profe Fran. Después está la otra profe, que es la Ceci, que ella se hace cargo de todo. Ella siempre está para nosotros, siempre va a estar para nosotros, porque siempre nos apoya a nosotros. O sea, es una contención para ustedes, para hacer deporte. Sí, es muy lindo. Yo le quisiera invitar a gente que se sume, que venga, si quiera hacer vóley o fútbol, porque también enseñan fútbol acá también. Y que se vengan a sumar acá, que le invitamos, ya que aprendan el deporte, que es gratis, que todo está muy bueno, la verdad. Y que es muy lindo, porque es lindo llevarse amistades, experiencia, aprendizaje, y que vengan a aprender nomás. Sea, ¿no? Si lo tenés armado, bienvenido sea, ponele la pila para participar. Si no lo tenés, buscá los chicos, buscá los jóvenes para armar un equipo y aprovechar esas cuestiones que a veces te dan estos espacios para que puedas practicarlo y gratis. Y no se pueda perder esa, ¿no? Esa esencia de hacer algún deporte siempre en movimiento, como lo venimos marcando siempre nosotros. Y ahora vamos a pasar al patín carrera, porque dentro de las actividades, en diferentes torneos locales que hay, se viene uno nacional en noviembre, se viene otra fecha de local para el mes de agosto, así sucesivamente, no pierde continuidad el patín carrera, así que hablamos con Gastón Abusetti, que es el entrenador también de la selección jujeña de patín carrera, y esto nos dice. Estamos preparándonos para el torneo de noviembre, es el Nacional de Federaciones, es Federación, no es el Club Suri, es la Nacional de Federaciones, y corren todos los corredores de nivel federado y intermedia de la provincia de Jujuy. O sea, no es solamente el Club Suri, sino que hay convocados de otros clubes también. Claro, lo que yo estoy como técnico de la selección provincial de patín, ¿sí? No estoy como técnico del Suri, estoy como técnico de la selección y tengo chicos de Humahuaca, de San Pedro, del Carmen, Monterrico, Jujuy, etc. ¿Y cómo respondieron ellos a los entrenamientos? Bueno, desde el primer momento la nómina de chicos fue bastante alta, así que en lo personal muy contento. Estamos ahora puliendo algunos detalles de la parte vista técnica, ya empezamos con la preparación física más intensa de esta temporada, así que bien, por suerte bien, los chicos respondiendo acorde, así que bastante positivo. Técnicamente, ¿qué les estás enseñando o qué les pedís a los convocados? Ahora estamos viendo mucho el paso en recta, veo por ahí algunos problemas técnicos, más que problemas, déficit técnico, entonces estamos enfocándonos bastante en la parte técnica, en la recta, en la amplitud de zancada, en el recobro, son casos puntuales que tenemos que ir viéndolos, reverlos para evitar algún problema en el tema del traslado, del peso del cuerpo, etc. Ahora, en cuanto a esto, el nivel de Jujuy, si bien recién la prueba va a ser en noviembre, ¿sabés cuál es? ¿Cómo se adapta? El nivel de federado de Jujuy, siempre lo dije, si bien es cierto, a nivel país no hay muchas provincias que desarrollen la disciplina, el nivel de Jujuy siempre fue bastante bueno. Ahora, a nivel federado no es el nivel tope del país, perdón, pero sí está, hay un nivel bueno, hay varios corredores que van a estar entre los mejores del país, si Dios quiere, y bueno, a eso apuntamos, a mejorar lo más que se pueda y a lograr el primer puesto en algunos casos. Mientras tanto, estos chicos en distintos clubes se van a presentar también en fechas provinciales y a nivel nacional. Exactamente. Ahora el 10 de agosto tienen el inicio de la etapa clausura de la PROPA, de la selección provincial, empieza el clausura. Así que bueno, estamos también, obviamente, nosotros enfocándonos en noviembre, pero también le damos una mano en todo lo que sea posible, porque estamos trabajando con todos los chicos, entonces le damos una mano también a los clubes para que desarrollen todas las, en este caso, la parte técnica en la mejor de las medidas. ¿En dónde se va a hacer el 10 de agosto? Acá, el 10 de agosto es acá en el Suri,
y después tenemos la fecha del primer provincial, nacional de clubes, que es en la provincia de San Juan. Ese es el 18 de agosto. Ahora el 10 de agosto es la fecha en Suri y el 18 de agosto la fecha en San Juan de nacional de federado. ¿Y este entrenamiento de selección va a continuar? Sí. Estamos diagramando con algunos padres, algunos profes de otras escuelas, de otras, por ejemplo, la ciudad de San Pedro. Estamos viendo de poner un día viernes de alternativa, eso estamos evaluándolo, estamos viendo cómo nos acomodamos con el tema de horarios, pero sí, la medida de lo posible es trabajar por lo menos 3 o 4 fines de semana al mes para mejorar estos aspectos que estamos detallando con los chicos. Bueno, ahí estaba entonces la actividad del patín carrera, en este caso hablando con Gastón Abusetti. Vamos a dar vuelta a la página porque vamos a hablar de estas instancias prácticamente definitorias que tiene la Liga Jujeña de Fútbol, y uno de los que clasificó ayer fue Atlético Cuyaya. Por eso acá tenemos también en el Deporte 7 la voz de los protagonistas, así que lo voy a saludar. Alonso Coronel, al técnico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto. Bien, estar acá. Contento. Sí, imagínate. Y a César Ruiz. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, emblema de Atlético Cuyaya, también acá con nosotros. Está bien, claro, el sorteo que se hizo marcaba Zapla. Zapla venía, si se quiere, invicto, no hay que desconocer, viene jugando bien Altos Hornos Zapla, pero partidos son partidos, hay que jugarlos, y después en el tema de los penales pasó Atlético Cuyaya. ¿Cómo lo...? Y voy a comenzar por el Oso Coronel. ¿Cómo viniste viendo este desarrollo de estos partidos últimos hasta llegar a Zapla, en lo que hace a la intensidad y al juego de los rivales en este caso? Sí, a ver, el fútbol liguista realmente debería cambiar de una vez por todas. Sí. En eso estamos de acuerdo. Sí, hay muchas cosas. Pero aclaremos esto también, no es de ahora, ¿no? No. Viene de hace un tiempo largo. Un tiempo, pero en algún momento alguien tiene que intentar por lo menos cambiar, ¿no? Porque si no es más de lo mismo. Sí. Pero bueno, un poco hablar de lo nuestro. Yo el día que llegué, y lo que le dije a los directivos se lo dije a ellos después. Vengo a trabajar seriamente. He tenido la suerte de ser siempre jugador profesional y eso me acostumbró a mí en mi vida a ser así. No vengo a ver y qué es lo que pasa, vengo a trabajar y a exigirle a ellos responsabilidad, sacrificio, puntualidad. Y desde el día uno no me han fallado, se lo destaqué el otro día, no este partido sino el anterior, le agradecí porque nunca me han fallado. Y sobre todo un referente como César, ¿no? César. Que en ese momento César no está, yo lo llamé por teléfono y le digo: César, necesito que vuelva. Volvió y no faltó nunca. Él, Juan Arraya, el Chelo Aguilera, Bruno se sumó hace poco, pero no estaba pudiendo venir por trabajo, pero esos referentes hizo que funcione el vestuario. Porque hoy Cuyaya tiene una mayoría de chicos, ¿sí? De gente joven, y que se ha logrado todo esto por ellos, por los referentes. Porque ellos han levantado una bandera de esto, de la responsabilidad, de estar todos los días. Y mirá que no es fácil, porque todos ellos tienen trabajo, tienen familia, y en torneo de liga no se cobra nada, no reciben nada, pero sí ellos han nacido en el club. Tienen marcado el escudo de Cuyaya y realmente a mí eso me facilitó mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y etapas difíciles como esta, que vos sabés que o te quedás afuera o te pasa, bueno, lo que le está pasando ahora. Sí, es el juego. Uh-huh. Yo creo que ayer tendríamos que haberlo ganado, sobre todo el primer tiempo. Tuvimos un buen funcionamiento, tuvimos muchas situaciones. De hecho, todos los partidos terminamos alrededor de entre 8 y 10 situaciones. Y por ahí los partidos no concretamos, terminamos 2-1-0, es corto el marcador a lo que generamos. Y ayer el primer tiempo realmente fue de lo mejor del torneo. Pero no pudimos, hicimos un gol a los 7-8 minutos del primer tiempo, el penal de César, pero rápido nos empataron también por un penal. Entonces no supimos manejar eso, que creo que si manteníamos o manejábamos un poquito los tiempos, terminaba el primer tiempo por lo menos distinto, y el segundo obviamente lo jugás ya con desesperación del rival, ¿no? La pregunta que quiere saber el hincha de Cuyaya, ¿vas a estar en el campeonato que viene? ¿No? Sí. Uno y para el esfuerzo que hemos hecho todo,
Me encantaría, la verdad que uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar, digamos, pero sí, me encantaría. Si bien, como le dice el Oso, nosotros no cobramos un peso acá y todo se te hace cuesta arriba, ¿no? Así que, aparte de la edad, ya estamos bastante grandes algunos, así que el esfuerzo capaz que lo hacemos, así que eso se verá, pero las ganas están, así que ojalá que podamos seguir, ¿no? Ahora, decime, César, muchos años ya vos en Cuyaya, sí. ¿No? Siempre, como le decía el Oso, referente. Para vos, ¿qué te llama esta nueva clasificación, este nuevo torneo que van a disputar? Y en lo grupal yo creo que es un esfuerzo de todo, ¿no? La verdad que veníamos por ese objetivo cuando agarró Cristian Corrales. Bueno, yo venía de una lesión, me estaba recuperando en la rodilla y hace bastante que no lo jugamos, así que es un logro importante para el club. Los dirigentes también creo que tienen que estar a la altura de las circunstancias en lo que es tema de sponsor y todo eso, ya lo manejarán ellos, así que la verdad que es muy importante. Y en lo individual creo que también, cuando me lesioné tenía pensado no jugar más y encontrarme con esto de nuevo, digamos, esa sensación de lograr objetivos, es muy lindo, ¿no? Es muy satisfactorio, así que mira, ahí está la foto. Claro, están todas ahí. De volver a un torneo federal que es importantísimo para el club y para la Liga Jujeña, ¿no? Que siempre lo digo yo, que cómo puede ser que clubes de las capitales no estén jugando un torneo federal A, o aparte del Lobo, obviamente, ¿no? Uh-huh. Creo que eso sería muy importantísimo. Ahora, dentro de esta cuestión que salía del partido de ayer, bueno, lo decía Gustavo, o sea, 1-0, ahí nomás enseguida le empatan el partido. ¿Qué había que hacer o qué hicieron que no se le pudo dar para poder ganarlo al partido y no llegar a los penales? No, en el primer tiempo creo que ya lo habíamos dicho, que por ahí podíamos irnos en ventaja, pero no se pudo aguantar el gol tempranero que hicimos. Y en el segundo tiempo fue totalmente otro partido, ¿no? Más raspado, más controlado, más cortado, mucha pelota parada. Y así pasaron los minutos y cuando menos te das cuenta ya estaban los penales. Así que uh-huh. Yo creo que nos está faltando un poquito la definición, que hay que seguir trabajando. El domingo ojalá que el arco se nos abra y bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, Oso, o sea, le pregunté a él, ¿vas a seguir? ¿Y vos vas a seguir? Sí. ¿Eso ya está hablado de antes, digamos? ¿O cómo? Bueno, esto es nuevo para nosotros, el regional ahora es totalmente nuevo. La idea era sumarme, tratar de trabajar y, bueno, de conseguir algo. Ya lo conseguimos. Seguramente nos tomaremos después de la final unos días para conversar, porque es todo muy rápido, porque el clausura ya también... Ya aparece en cualquier momento, entonces tenemos que ver temas de incorporaciones. El libre de pase está abierto hasta el 31, que es el próximo miércoles. Los tiempos son muy cortitos. Por ahí el regional sí está más adelante, pero la idea es quedarme. Encontré una institución amateur, pero con gente muy seria. Por lo menos me han mostrado eso. Soy... creo muy exigente. Sí, yo. En la tribuna es pero, bastante jodido. Lo reconozco, pero siempre para dar lo mejor, ¿no? Así que estoy en todos los detalles, siempre pensando para el bienestar de ellos, ¿no? Porque son los que ponen la cara. Como jugador me gustaba siempre ser así. Imagínate, hoy como técnico quiero que nada le falte al jugador. Me involucro mucho en la vida privada de ellos, sobre todo en la necesidad. Si hay que estar y ayudar en algo, quiero estar, porque después uno tiene que exigir y tiene que pedirle cosas, pero si ellos no están bien en su vida privada, en la cabeza, no pueden rendir, eso es lógico. Entonces yo para exigir tengo que saber que ellos están bien, porque el fútbol amateur, ¿sí? El fútbol amateur que ellos trabajan, César tiene trabajo que sí. No tiene horario, va para un lado, va para el otro, y así otros chicos están con los estudios. Entonces tengo que estar preocupado de esos detalles para que se puedan conseguir cosas importantes, así que la idea es quedarse. Uh-huh. Bueno, y ahora otro partido, digamos, más allá de que falta un paso más, aunque ya el objetivo lo tienen, digamos, está la otra, el de salir campeón. Pero claro que sí, y bien merecido lo tiene este grupo.
de esto que hablábamos, de tanto sacrificio, tener la posibilidad de jugar una final no es para cualquiera y ellos se la merecen. Y se merecen ganar la final por todo esto lo que han hecho día a día. Hoy creo, sin relajarse, pero sabiendo que el objetivo principal de llegar al regional ya está. Porque no es lo mismo jugar una final para llegar al regional y esto ya no, ya está conseguido. Ahora vamos en búsqueda de quedar en la historia con este torneo, que ya sería el segundo consecutivo, porque ellos vienen de lograr el clausura el año pasado. Así que ojalá, ojalá podamos hacer lo mejor, que los chicos puedan disfrutar ese partido, esa final, y bueno, conseguirla. Claro que tenemos un rival de cuidado, que está bajando algunos chicos que entrenan con el plantel profesional, que hace mucho tiempo Gimnasia no consigue la liga, entonces va a ser muy difícil, ¿sí? Pero realmente el grupo está muy bien. Y aparte, enfrente, digamos, a nivel colega, técnico... Sí, conocido, el pájaro que nos conocemos de toda la vida. Hemos nacido de muy chiquito en la escuela de fútbol y después hemos hecho la carrera prácticamente de la mano. Y bueno, sí, va a ser muy especial. Sí, conozco a todos y bueno, pero yo lo mío siempre lo dejo atrás. Ellos son lo más importante porque realmente tengo que destacarlo y no me voy a cansar de decir el sacrificio que hicieron cada uno de ellos en estar todos los días. El silbato suena a las 4 de la tarde y los tengo a todos. O sea... Le dije, estamos dentro de un club amateur, pero vamos a tratar de manejarlo como si fuese un club profesional. Lo han entendido a la perfección porque no me han fallado nunca. Uh-huh. Bueno, y están los resultados, ¿verdad? Donde llegaste a la final. Después lo otro, en la concepción de que una fecha antes salgas, o digamos, obtengas la plaza regional, es otra historia, pero sí. Te habilitaba ya a llegar a una final. Sí. ¿Ah? Y para eso venimos, y ese es el objetivo que teníamos, así que... Que lo disfruten, ¿sí? Que se juegue esa final, que la busquen hacer. Siempre hablamos de esto, de lo que entrenamos, que lo lleven a cabo después en el partido. Y cuando lo hacen, sale un lindo equipo. Así que ayer, en el primer tiempo, realmente me quedé muy tranquilo, como pocos partidos, porque soy de vivirlo, soy de dar algunas indicaciones, de estar. Ayer, el primer tiempo, lo disfruté realmente como pocos partidos, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por la visita. Lo mismo que a César, que como decías vos, tuvo que hacer un alto en el laburo, pero queríamos que también los hinchas, los que no pudieron ir ayer a la cancha, que me imagino que otra vez sea una fiesta de fútbol, porque no lo voy a descubrir yo, Cuyaya arrastra su hinchada. Así que bueno, esperemos que también pueda hacer el acompañamiento para este fin de semana. ¿Será? Sí, será. Esta noche lo van a decidir. Uh-huh. La gente Cuyaya, yo seguramente va a estar con nosotros. El futbolero también va a poder disfrutar, porque Gimnasia sale visitante. Los hinchas de Gimnasia también estaría bueno que acompañen a su equipo para que sea una fiesta, que la liga también, esto que hablamos al principio, despierte, crezca, porque no puede ser que que vivamos un fútbol liguista tan frío, ¿no? Como uno va al estadio por ahí y están los familiares. Sí. Y muchas veces ni los familiares están, ¿no? Entonces, o que un sábado no se pueda jugar porque el fútbol barrial es más importante que el fútbol de liga y no debe pasar. O sea, tenemos que buscarle la vuelta y tratar de solucionar eso porque no debe haber cosa más importante que jugar en la liga. Por lo menos cuando yo era chico, ser federado y jugar en primera división era lo máximo. Y hoy parecía que el fútbol barrial es más importante. Claro. Entonces, tenemos que ver qué es lo que ha pasado, que hace tiempo, bien lo dijiste vos, hace tiempo pasa esto, pero tenemos que buscar, alguien tiene que levantar esta bandera del cambio. Necesitamos nosotros tener otra liga, ¿no? Así que bueno, hoy está Marcelo Sánchez a la cabeza, tendrá que romperse la cabeza para tratar de solucionar. Y acá estamos, los entrenadores, los jugadores, ustedes los periodistas, para bueno, ayudar en lo que ellos necesiten, ¿no? Gustavo Coronel, gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias a vos. Que para vos, gracias, César Ruiz, ¿eh? Y felicitaciones. Gracias. ¿Y con quién va a jugar Cuyaya? Lo decíamos recién, con Gimnasia Grima de Jujuy, la final, que justamente le ganó a Altos Hornos Zapla por 3-1 en la definición de los penales, ¿no? Y aquí habla justamente el técnico, Daniel Juárez, y también uno de los jugadores que fue titular allí, Maximiliano Bautista, de esta consagración que lo va a poner cara a cara este fin de semana. I'm not enough, I get it. El esfuerzo de todos chicos, porque son todos chicos. Imagínate que yo soy
uno de los más grandes del plantel. Y me asombro porque todos los partidos, viste, viven diciendo que los chicos de gimnasia, que juegan la experiencia. Y sí, por una parte es así, pero los chicos saben la camiseta que representan y también el pájaro nos inculca dónde estamos, nos pone los pies sobre la tierra y es por eso que hoy vamos a disputar una final. Bueno, lo importante de haber logrado por penales este traspaso, digamos. Sí, sí, fue un partido muy chido que el rival, ya lo ves, ya lo ven, que es un plantel seguramente de regional, que iba, venía a ganar el campeonato, venía a ganar, eran los favoritos. Y bueno, nos pusimos, dimos el 100 y un poco más, porque teníamos que dar el 100 y un poco más, lo sabíamos que íbamos a sacarlo adelante si cumplíamos con eso. O sea, que lo veía al pájaro muy emocionado por el trabajo de ustedes. Sí, nos dijo ya de antemano, antes que arranque el partido, que estaba totalmente orgulloso. Por lo que te digo, ¿no? Porque somos chicos, por ahí, como te digo, lo que dicen de la experiencia, que no andan de guapo. Pero así, como te digo, los chicos dan al 100 y un poco más, siempre. Bueno, habrá que esperar a la final. ¿Será Cuyaya? ¿Será Isla Malvinas? Y no sé, vamos a ver. ¿Enfrentaron? Jugamos con los dos y con Cuyaya todavía tengo una espinita. Así que, no, igual, cualquiera, el que sea el rival, vamos a preparar el partido y vamos a salir de la mejor manera. La verdad que nos tocó, digamos, en el cruce jugar con un equipo que está preparado. Uno de los mejores de la liga y bueno, era el convencimiento de ellos y me emociona verlos así porque en algún momento uno estuvo de ese lado, estuvo con los chicos de la local y sé lo que trabajan día a día, sé el esfuerzo que hacen, sé la gana que tienen de llegar y bueno, ahí tienen su premio, llegamos a la final. Les dije de un primer momento que teníamos que llegar al último partido y así lo tomaron y bueno, ahora estamos en el último partido. ¿Finalista para este torneo de partido? Sí, sí, así que contento. El torneo pasado nos quedamos ahí en la puerta y también perdimos por penales y hoy, bueno, hoy se nos dio a favor nuestro. Sí. Bueno, a ver, ¿qué significa para vos como entrenador llegar a esta instancia también? Es recontra lindo porque Gimnasia hace mucho tiempo que no está en esta situación. Y la verdad que bueno, llegar a la final con la posibilidad de intacta de salir campeón es muy lindo. En lo personal, muy lindo porque sé, repito, lo que ellos pelean, lo que ellos en el día a día están. Así que bueno, contento. Más que nada por ello y también por mí, obviamente, que sería hermoso llegar a ser campeón. Bueno, ¿será Cuyaya? ¿Será Isla Malvinas? Sí, ya está, digamos. Nosotros estamos. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Finalmente Gimnasia, que va a dirimir con Atlético Cuyaya la final que esta noche se va a programar con toda seguridad. Vamos a dar vuelta a la página, porque vamos a hablar de la Copa Norte que se viene, pero se está jugando la Copa Salta, ustedes ya sabrán, donde hay un clasificado ya que va a esperar lógicamente después a los ganadores de Jujuy porque se van a enfrentar entre sí. Y uno de ellos es Deportivo Aviación, venció por penales también a Deportivo Pocito, ahí de Bermejo, de la vecina provincia de Salta. Y se hizo viral quien Bombucha, que ahora viste que esto toma incidencia en rápido. Así que lo tenemos aquí con nosotros a Federico Salto. Lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Fede? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos. Muchísimas gracias por este tiempo, ¿no? Bueno, antes que nada, felicitaciones por esta clasificación. Y la verdad, contame, ¿habías soñado alguna vez que se te iba a dar todo esto? Mira, la verdad que sí, porque el año pasado quedamos en la puerta de campeonar. El año pasado nos tocó jugar la final con la Merced. Perdimos 2-1 y en el vestuario cuando terminamos sabíamos que este año iba a ser revancha porque teníamos material, teníamos este grupo de personas que se enfocó este año puramente en este torneo y bueno, ahí está su fruto y gracias a Dios pudimos campeonar, ¿no? Uh-huh. ¿Y hace cuánto que estás vos en Deportivo Aviación? Yo hace 3 años. Uh-huh. Y esta cuestión de lo que te ha pasado en el... Ahí estamos repasando justamente parte de lo que fue primero el partido
Y después, bueno, el tema del penal. No solamente que fuiste a patear, sino también que atajaste. Esto es histórico. Sí, sí, la verdad que por ahí me estaba poniendo un poquito más nervioso porque no estaba tapando en los primeros 5 penales. Pero yo sabía que una se me iba a quedar y bueno, gracias a Dios el sexto lo pude tapar y bueno, decidí, estaba con confianza en patear el sexto también. Uh-huh. Bueno, te ha cambiado un poco, ¿cómo diríamos? Tu forma de todos los días, ¿no? Ahí, vos estás en Orán ahora. Sí, uh-huh. Acá estoy en Orán. Porque los medios, porque tu historia de vida, porque hasta el intendente te recibió, todo bien ahí, ¿o no? Sí, mirá, nosotros terminamos de jugar el viernes a la noche, viajamos para Orán a la madrugada, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde nos estaban preparando una caravana para pasear por toda la ciudad, imagínate lo importante e histórico que es este campeonato para nosotros y para la ciudad, ¿no? Y, bueno, hoy nos recibía el intendente de la ciudad para recibirnos, para premiarnos y, bueno, todo esto es gracias a todo el esfuerzo que venimos haciendo con los compañeros y la familia que siempre está atrás de nosotros, ¿no? Y, Federico, ¿cuántos años tenés vos? 26. ¿Y a qué te dedicas? Y bueno, estoy estudiando actualmente lo que es profesorado de educación primaria y también tengo mi trabajo independiente que es venta de comida por la noche. Uh-huh. Ajá, claro, tenés tu propio delivery y todo. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo anda la mano? ¿Bien? ¿Dentro de todo? Bien, bien. Uh-huh. Dentro de todo bien, dentro de todo bien, así que la venimos llevando bien acá. ¿Cuándo vuelven a la práctica o ahora hay licencia? ¿Cómo? No te escuché bien. No, te digo, si vuelven a las prácticas con el equipo o hay licencia por ahora. No, mira, también estamos jugando el torneo local. Justamente ayer jugamos, el profe también paró el mismo equipo ayer, así que gracias a Dios pudimos seguir el invicto. Bueno, también te digo que también en nuestra cancha no perdemos hace 2 años, así que... Eso. Así que nos hacemos fuerte de local también. Uh-huh. Qué bárbaro. Y contame, ¿y qué te parece esto que te llamen todos los medios? Te llamaron de Buenos Aires, saliste en el suplemento deportivo importante que tiene el país a nivel justamente por este logro ayer. Sí, mira, es algo que no estoy acostumbrado, pero es algo lindo porque veo que también mi club, el club donde estoy jugando, sale a ser reconocido por todo el país y eso es hermoso, ¿no? Que un club tan humilde que como es Aviación esté en lo más alto de Salta en estos momentos y, bueno, reconociéndose por todo el país, ¿no? ¿Cómo se compone tu familia? Y yo tengo... mi mamá, que es lo fundamental en mi vida, y también tengo dos hermanos y un hermano. ¿Estás de novio? No, soltero. Ah, hasta ahora, de aquí en más, no me quiero imaginar. ¿Eh? Bueno, ahí está. Bueno, Federico, queríamos hablar con vos porque más allá de esta clasificación, viste que ahora se van a enfrentar también con los equipos jujeños ya cuando se clasifiquen. ¿No es cierto? Sí. Para la Copa Norte. Y bueno, y en una de esas vengas acá y bueno, ya nos vamos a conocer. Pero qué bueno porque tenés que aprovechar, ¿no? Este momento único que te da el deporte, que te da el fútbol y que es pura y exclusivamente tuya. No hay... No, la experiencia que estás viviendo... no es para nadie, solamente para vos y hay que disfrutarlo. Por supuesto, si se gana o se sale campeón, mucho mejor todavía, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Todas las palabras que me está diciendo es lo que tengo en la cabeza, es verdad. Es un momento lindo y, como te dije, histórico para este grupo y para el club, ¿no?
Bueno, el club que lo viene buscando hace mucho. Ahí está. Federico Salto, ¿hace cuánto te dicen bombucha? ¿De hace poco o eso no, fue ya de ese? De chico, ya. Cuando vive acá en mi barrio, donde vivo, 20 de febrero, de chico, ya. Uh-huh. Los amigos del barrio. Ahí está. Y ahora, bueno, conocido a nivel país. Mirá vos hasta dónde llegó el apodo. Sí, ¿no? Bueno. Sí, nada, no, igual. Feliz por este campeonato. Y bueno, ahora ya esperar al ganador de la Copa Jujuy, ¿no? Ahí está. Bueno, Federico, gracias por estos minutos para Canal 7 de Jujuy acá, justamente Deporte 7. Y será hasta cualquier momento. Y gracias por la nota. Dale, gracias a vos por la nota y bueno, saludo a todos los que están ahí viendo, ¿no? Ahí está. Federico Salto, el bombucha, que bueno, se hizo viral, pateó un penal para su equipo, después le tocó atajar y salieron campeones de la Copa Salta, venciéndolo justamente a otro equipo salteño que están casi cerca, ¿no? Así que bueno, este Deportivo Aviación que ahora espera tranquilo el desarrollo de la Copa Norte mientras ellos están jugando la liga local, como recién lo decía Federico. Nos vamos ahora a otra liga de Jujuy, que es la Liga Departamental de Fútbol del Carmen. Novedades con Sportivo Rivadavia de esta manera. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido complicado, un partido trabado. Se iba a ganar en lo físico, ¿no? Por suerte también pudimos convertir, llegamos varias veces y bueno, creo que somos justo ganadores, ¿no? ¿Terminaron atacando? Sí, la verdad que sí, es que físicamente estamos bien, nos sentimos bien, el grupo está muy unido y bueno, creo que se lo ve en la cancha. Eso es lo importante, que se vea que el grupo está unido, ¿no? Sí, la verdad que se armó un grupo maravilloso, la verdad, así que bueno. Lo lindo es que todos estamos tirando para el mismo lado y bueno, ya dimos un pasito más. Si bien el Tucu hizo gol, el 1-0, el segundo gol tuyo le dio más tranquilidad. Sí, la verdad que sí, bueno, es importante que el Tucumana también convierta, que los delanteros convertamos porque es un club que nos da nuestra confianza. Y bueno, por suerte ya con el segundo ya lo supimos cerrar. Bueno, semifinal. Sí, la verdad que sí. No sé con quién nos tocará, pero bueno, la verdad que estamos preparados para cualquier rival. Tranquilo por haber logrado el pase a semifinales, que es muy importante, ¿no? Para el equipo, para el grupo, para el club. Volver a estar ahí en la semifinal después de tanto tiempo es muy importante. Pero por lo que hicieron hoy los muchachos, ¿no? Entendieron cómo había que jugar este tipo de partido. Que son playoffs, un rival durísimo, tiene buenos jugadores, que hasta el 1-0... estaba muy parejo el encuentro, pero bueno, lo resolvimos con mucho carácter. Seguramente en la semana hará más análisis, pero uno de los puntos altos, creo, por lo menos por lo que vimos nosotros, que el primer tiempo arrancó bien despierto, digamos, ¿no? El segundo siempre se mejora más, pero ¿cómo lo viste vos en ese sentido? Lo trabajamos la semana, porque el partido en la ida no habíamos entrado bien. Igualmente en la semana no habíamos trabajado bien, pero bueno, gracias a Dios este grupo entendió, ¿no?, que la única forma de salir adelante es con trabajo, ¿no?, trabajo diario, y es por eso que tuvimos una buena semana con el tema de la asistencia de los jugadores. Hablamos mucho esta semana de lo que pretendemos, de lo que queremos, y es por eso que se reflejó en el campo de juego, y la verdad que estoy muy orgulloso de ellos porque... Es como le dije, el partido más difícil en playoff siempre es el primer playoff. Si vos pasás el primer playoff, seguramente vas un poquito más suelto a lo que son las semifinales, por supuesto pensando en el posible final también. Bueno, el equipo terminó entero, también eso tiene que ver del trabajo de la mini pretemporada, además, ¿no? Iban 3-0 y seguían atacando, ¿no? Sí, no se conforman, porque yo les pido que no se conformen nunca. Los jugadores que entraron en el banco también entraron bien. Hubo 3-4 cambios al partido pasado. Entonces, todas esas cosas hacen que el grupo esté metido, que se sienta, ¿no?, que hay un equipo, que nadie es titular y que todos pueden jugar, ¿no? Los cambios no se entonan mucho. El que entra sabe que tiene que hacer su trabajo y eso también se ve bien, ¿no? Exactamente.
el partido pasado en la ida, perdíamos 2-0, metí 3 cambios y empatamos. Entonces entran metidos los chanos, ¿no? Eso es muy bueno. Hoy entraron también, le dieron oxígeno al equipo, empezaron a hacer lo que yo les pedía. Y es por eso que también se amplió el marcador y creo que también se podría haber ampliado un poquito más, ¿no? Porque ellos ya estaban atacando, ya por ahí no defendían mucho. Pero bueno, la verdad que los playoffs siempre van a ser difíciles. Bueno, y ahí estaba entonces también Abel Torrico y hablando de Sportivo Rivadavia, que ya está en semifinales. Así que también seguiremos de cerca las definiciones, ¿no?, de las diferentes ligas aquí en Deporte 7, por supuesto, también. Vamos a meter en Gimnasia y Grima de Jujuy porque jugó ayer su partido frente a Agropecuario de Carlos Casares, más conocido como El Sojero. De local lo venía haciendo, tratando de ganar los partidos, por supuesto, también para seguir asegurando los 3 puntos. Todos los partidos son diferentes, claro está, pero tenía esa media, ¿no? Es decir, de poder siempre llevarse los 3 puntos de local y que no había que perderlos, salvo que te toquen raros arbitrajes. Por eso vamos a compartir aquí con las chicas de deportes, como los ven ustedes en este momento. Está María Belén Córdoba, está Silvia Alicia Vela. ¿Cómo le va, chica? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, voy a probar algo. A ver cómo me veo acá. A ver. Muy bien. Y a algunos les va a gustar. ¿Cómo te Muy va? Muy bien. Belén. Bien. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, Héctor. Aparte, bien el outfit. Estoy viendo el mismo color, todo, ¿no? El busito, todo. Nos pusimos de acuerdo, solamente a Belén le faltan los lentes y ya estamos. Ya estamos iguales. Bueno, Gimnasia lo privaron, me parece, de ganarlo al partido ayer. Pero bueno, ¿qué opiniones tienen ustedes del partido? Bueno, más allá de que fue penal el de Zafarana, primero un golazo de quien se lo merecía, lo decías en los relatos, Héctor, en AM630, Hugo Soria, que fue el que intentó pegarle de media distancia, porque después nos enteramos que el comentario no estaba tan apartado de lo que pensaba Módolo, le costaba entrar a Gimnasia por los costados, por el medio, y decidió pegarle de media distancia. Más allá de ese penal, a Gimnasia tampoco le cobraron otro, y todas las divididas eran para el equipo de Agropecuario. Para mí, un empate con sabor amargo a derrota, porque Gimnasia tenía para ganar el partido. Sí, coincido, lo tenía totalmente resuelto, más allá de esa situación, un fallo el penal, que fue penal, no hay nada que discutir, la reacción después desmedida de un Iván Zafarana, que no fue el mejor debut para él, que tenía la posibilidad de afianzarse en ese lugar, de por ahí demostrarse, teniendo en cuenta que estaba ocupando el lugar del capitán y uno piensa que es una pieza justamente inamovible, no logró aprovechar y después, bueno, lo que fue esa desmedida reclamo, ¿no?, al árbitro, y todo lo que se desencadenó, después la expulsión también de Herrera, que estaba bien por la reacción también que innecesaria del jugador, porque capaz que hubiesen aprovechado tener un jugador más dentro del campo, porque Agropecuario únicamente vino a hacer el negocio de llevarse un punto y lo terminó logrando por estas situaciones que lo terminaron sacando de su lineamiento, que lo venía manejando muy bien Gimnasia, porque era un partido totalmente resuelto por el Lobo. No, y aparte, bueno, ustedes está bien lo que dicen, pero el tema de Zafarana, la verdad que me llama la atención porque reaccionó así. Bueno, nos acordemos que se peleó con el técnico en San Martín de Tucumán en la fecha 8, fecha 9, que eso hizo que lo borraran y eso hizo que tome la decisión de irse y eso hizo que sea el primer refuerzo, ¿no?, para Zafarana. Ahora no poder reaccionar así, ¿no? O sea, frente al árbitro que ya te echó. Y bien vos decías, Belén, ¿no?, lo que también más me extraña todavía es la expulsión de Marcelo Herrera, del Ledesmense. Hermano, tenés 32 años, profesional, pasó por muchos clubes, de reaccionar de esa manera, en vez de hacerlo privar al rival con 10, lo privó también a su equipo quedarse con 10. Bueno, pero eso es cosa de Agropecuario. Es cierto que Gimnasia pudo tener alguna que otra posibilidad, pero me llama la atención esto, de todos los minutos que estuvo detenido, ¿por qué se demoró tanto en los cambios? ¿Qué creen? ¿Por qué se demora tanto a veces Módulo en los cambios? Yo voy a dar mi opinión, humilde opinión, que a veces me da la impresión de que cuando un equipo se le tira muy atrás, le encierra los espacios a Gimnasia, como hizo ayer Agropecuario,
es como que un poco se le queman los libros a Módulo como para saber a ver en dónde puede contrarrestar la historia. Y ahí es donde empieza, o mete dos o tres cambios seguidos, o espera hasta el último. Va, me da la impresión. Vos sabés que yo digo, no cambia porque el equipo, hasta el gol de Soria, estaba bien. Después del gol de Soria, también tuvo la pelota, pero no era profundo en el ataque, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, capaz que ha decidido Módulo, y ahí estábamos viendo el gol de Soria con ese zurdazo. Con ayudita. Con ayudita, porque también le hace un caño, no sé si es al número 5, creo que sí, que se metía entre los centrales, acordate, Héctor. Bueno, ahí está. Pero digo, a lo mejor Gimnasia, en vez de tener tanto la pelota después del gol de Soria, que podía hacer el segundo, se queda, ¿no? Y ahí es donde está la falla después del penal. Creo que por ahí viene la historia. Claro, bueno, igual el técnico dijo en conferencia de que veía a sus jugadores que estaban bien, que no era necesario el cambio, que bueno, por ahí decía algunos que otros jugadores estaban cansados ya de lo que fue el partido y por ahí necesitaban renovar un poco de aire porque manejaba el balón, lo tenía, le faltaba como la pieza final para poder generar mucho más peligro de las situaciones que creaba el Lobo Jujeño. Sí, creo que le faltó, ¿no?, sumarme. Claramente sí. No se pudo ver resuelto de las modificaciones porque no tuvieron tampoco tantos minutos dentro del campo. Bueno, ahí tenemos otro ángulo, lo que fue el penal, ahí se levanta, lo pisa, ¿para qué? Lo pisa Zafarana, ¿y para qué reacciona también Herrera? ¿Qué va a hacer? Y después el árbitro, ¿viste que el árbitro le sacó dos veces roja a Zafarana? Mirá, ahí, ¿no? Observá. Ahí va el árbitro, le saca roja a Zafarana. Después no sé qué, allá, le vuelve a sacar la roja y ahora le saca a Marcelo Herrera. Dos veces le saca la roja. Sí, y Héctor, en la transmisión ayer nos decía la tele, sí, es penal, pero no fue en la primera jugada. Fue cuando se levanta Zafarana y le da ese doble pisotón, porque antes el árbitro dijo siga, cuando caen los dos, dice siga, entonces es cuando Zafarana se incorpora. Esa es la irresponsabilidad de un jugador que lo ponen, como bien dice Belén, en cuenta del capitán, y que venía teniendo otros jugadores que podían ocupar ese lugar, caso Osores, ¿sí? Lo eligen a Zafarana y no lo aprovecha este jugador y haciéndose el distraído lo pisa. Y lo de